Hola, soy Miriam, la de la casita de Puchis, y esta vez vamos a hacer una Sailor Moon. Este, voy a hacer mi versión de Sailor Moon. Este, voy a utilizar estambre angorita. De, este, el estambre lo pueden usar ustedes, el que gusten. Ay, perdónenme, estoy acomodando mi sillón. Este. Usen, eh, pueden utilizar el estambre que gusten. Si lo quieren más pequeña, cambien el grosor del estambre y el gancho, y con eso pueden hacerla más pequeña. Ok, vamos a necesitar color carne para las partes del cuerpo que son la cara, parte de los brazos y parte de la pierna. Amarillo para el cabello, azul blanco y rojo para la ropa y vamos a utilizar un gancho del número 3 ok este que más vamos a necesitar voy a necesitar este botones botones en color azul porque sus ojos son azules. Vamos a necesitar... A ver. Aquí están los ojos en tono azul. Voy a necesitar... Dos, este, como brillantitos rojos. Eso los tengo en otro lado, creo. Para las bolitas del cabello. Aquí las tengo. Ah, mira. Aquí están. Pero eso las, las saco al final. Para no perderlas. De este. Y necesito listón rojo. El listón rojo también lo necesito. Y ese lo voy a. lo tengo también aparte. Si sí, al rato busco el. El otro. La otra piedrita roja. Y voy a necesitar algo como un botoncito en tono amarillo. Para la parte del. Del moño de adelante. Mm, lleva aretes de luna. Mm. Voy a ver cómo le hago con los aretitos. Porque estaba pensando en ponerle estos. Yo creo que le voy a poner este tipo de arete. Estos. Son como unas esferitas que tengo y entonces las voy a usar. Y necesito... Lleva algo como una corona en la frente, como una tiara. Esa voy a ver cómo la hago. Yo creo que la voy a hacer tejida, porque si no se me ocurre otra forma. Y trae una piedrita roja en la frente. Entonces voy a utilizar otra vez los mismos de estos la estoy viendo que la bolita es como más grande entonces igual y uso botones pero en color rojo estos para las coletas del cabello este yo les recomiendo que vayan comprando así cosas botoncitos este, listones, porque sí se necesitan muchísimo para este tipo de trabajos. La verdad, entonces, este, es que no, y no tengo lunas, tengo puras estrellas. Y este, espero que les guste, este, vamos a ver si me sale, porque siempre digo lo mismo. Pero vamos a ver si me sale y comencemos haciendo el brazo. Ok, vamos a hacer el bracito y vean. Vamos a comenzar con el color blanco y vamos a tejer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro. 5 y 6 ok cierro la vuelta y de la vuelta 2 a la 6 voy a tejer punto por punto son 6 puntos bajos en cada vuelta lo dejo esperen que ya me enrede aquí y regreso ok de la vuelta 2 a las 6. En la vuelta 7 vamos a cambiar de color al color rojo. Entonces, vueltas 7 y 8. Ahí, Ahí está. Vamos a tejer punto por punto. La vuelta 7 y 8 son 6 puntos bajos en cada vuelta. Si se fijan, ya lo estoy rellenando. Para que no les cueste trabajo, vayan rellenando la manita. Como está delgadita, sí cuesta un poco de trabajo. Entonces, lo tejo y regreso. Vueltas 7 y 8 con rojo y regreso, punto por punto. En la vuelta 9 voy a cambiar a color carne. De la vuelta 9 a la 14 voy a tejer punto por punto, pero en color carne. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ver. Ahí está. Entonces. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 15 vamos a volver a cambiar de color a color blanco y vamos a tejer la vuelta 15 y 16 en color blanco punto por punto son seis puntos bajos en cada vuelta lo tejo y regreso ok ok ya quedaron entonces vamos a tejer ahora los las piernitas para eso voy a necesitar el color rojo porque lleva las botas rojas. Y vamos a hacer esto. Un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena hago seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Luego cierro la vuelta con un punto deslizado. Ah, todas las vueltas van con una cadena al principio y un punto deslizado al final ay discúlpenme es que siempre siempre se me olvida mencionarlo y lo menciono siempre al principio y se me olvidó en los brazos entonces siempre subo con una cadena y cierro con un punto deslizado luego en la vuelta 2 voy a hacer un aumento en cada punto son seis aumentos, nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento, seis veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer un punto bajo. Son puntos bajos, pero voy a tomar la parte de atrás de la cadena. ¿ok? Punto por punto, pero tomando solo la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a tejer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, cinco 5, y cuatro disminuciones es una 2 3 hoy 4 y 5 puntos bajos 1 2 3 4 5 y cierro la vuelta Okay. Luego, en la vuelta 6, hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 2 disminuciones. Va a ser 1, una, 1. 2 y 5 puntos bajos. 1 2 3 4 y 5. Y cierro la vuelta. ok En la vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1 2 3 4 y dos disminuciones. Va una, ahí. Una, dos, y cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, y cuatro. Y cierro la vuelta. Bien, ya está el piececito. Ok. En la vuelta. 8 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Seguimos tejiendo. Son 10 puntos bajos en esta vuelta. Ok. Lo tejo y regreso. 10 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ahí está. Ok, en la vuelta 13 voy a cambiar el color a color blanco, que veo que tiene una tirita. Entonces vamos a hacer esto. Cambio el color, hago el amarre. Se supone que si lo dejamos así no pasa nada, pero... Les digo, tengo una paranoia con eso y siento que se va a desbaratar. Entonces, este, mejor hago el mar <laughs> Si gustan, nada más, este, jalen el color y creo que así ya queda. Entonces, la vuelta 3, hago de punto por punto. Son 10 puntos bajos, lo tejo y regreso en color blanco. ¿Sale? Así. En la vuelta 14 a la 21, vamos a tejer punto por punto y cambio en color carne. Ok, entonces, dejen veo si queda bien porque sí, sí, según yo es hasta la 21. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. Vean, ya quedó ahí voy 10 puntos bajos en cada vuelta, ok. Ya quedó la piernita, entonces vamos a hacer otra, pero no la rematen, porfa. La otra piernita no la rematen, ya comencé a hacer la otra, entonces lo tejo y regreso. Ok, ya tengo las dos piernitas. Ahora vamos a unirlas. Las voy a unir con dos cadenas. Ah, y cambio a color blanco. Vamos a cambiar a color blanco por los calzoncitos. Y entonces hago dos cadenas, clavo, las pongo así. Y donde coincida, lo clavo y tejo 10 puntos bajos: 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en las dos cadenas voy a tejer dos puntos bajos. Mm -hmm. Va.

ocho, nueve y diez y cierro con un punto deslizado donde empecé la cadena. Ahí está. Ay, espérame. Espérame que quedó. Este apretado. Pero es aquí. Ahí está. Ay, es que se me sata. Bueno, ahorita lo hago. Listo, ya la pude unir. Es que no pude este, cerrarla porque no veía, pero ya quedó. Entonces, en la vuelta 23, subo con una cadena y tejo. Sobre las dos cadenas, tejo punto por punto. Son dos puntos bajos. Ahí están. Luego, voy a tejer 10 puntos bajos que son los de la segunda piernita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Luego, después de las diez puntos bajos, vamos a tejer dos puntos bajos que son las dos de la cadena, y luego tejo diez puntos bajos que son de la pierna, 3, 4 5 6 7 8 9 y 10. Y cierro la vuelta. Esta aquí. Ya quedó. ¿Ok? En la vuelta 23, 24 y 25, vamos a hacer lo mismo. Punto por punto. En la vuelta anterior me quedaron 20, a ver, son 10 y 10, son 20, 22, 24 puntos bajos. Entonces, en la 24 y 25, voy a tejer 24 puntos bajos. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 26 vamos a tejer punto por punto, pero aquí voy a tomar la parte de atrás de la cadenita para pon poner la faldita después. Ok, entonces. Tejo punto por punto, pero tomando solamente la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 27 a la 29 vamos a tejer punto por punto. Y ahora sí tomamos el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. De la vuelta veintisiete a la veintinueve. ¿Ok? En la vuelta treinta. A ver, espérenme. Si quieren que se detenga solita, pueden poner en este momento palitos para sostener las piernitas. Pero este, yo lo voy a dejar así. Pero en este momento sí podrían ponerle palitos para que se sostengan porque queda aguadita y como está muy delgadita tendrían que meter palitos. Pero espérenme. Entonces quedaría algo así, así. Ay miren, se queda todavía y meter el otro palito. Ya saben, si es para un niño no les recomiendo los palitos porque si no este puede ser muy peligroso, pero vean. En este momento ya quedan los palitos y sostiene bien las piernitas, porque esa es la otra que luego no sostiene las piernitas porque son muy delgaditas. Entonces, si necesitan sostén para que este puedas pararlo, porque si no, no se va a parar. Ahí está. Yo sé que esto es un relajito porque si sí, tienen que ir rellenando más y más. Y vean. Y ya quedaron. Aquí me falta relleno. Vean. Y como no me cabe el dedo ni nada, tengo que estarlo haciendo con las tijeras. Vean. Y entonces le vamos dando forma. Ahí está. Y ya quedó. Así. Lo voy a sacar porque se hizo boludo. Ahí está. Ahí está. Y ahora sí ya quedó. Sí, es un relajo esto de llenarlo así, pero vean. Ok. Y entonces, de la vuelta, espérenme. Aquí queda. Nos quedamos en la vuelta 31, no, 29. En la vuelta 29. ¿Sí va? 26, 27, 28, 29. En la vuelta 30 vamos a hacer dos puntos bajos, una disminución. Seis veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Uno. Dos. Y la disminución. Y vean, estoy tejiendo con los palitos así. ¿Ok? Entonces, si no pueden, córtenlos y no hay problema. Pero vean. Dos puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. Vuelta 31 a la 34. Vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. De la 31 a la 34. En la vuelta 35 voy a tejer cuatro puntos bajos 2 3 4 5 6 6 puntos bajos y voy a unir el brazo ok? Y el brazo lo voy a unir por tres puntos bajos. Entonces, son seis. Y hago uno, clavo, dos y tres. Luego hago seis puntos bajos, dos, tres.

Y cierro la vuelta. Ay, perdónenme, creo que me moví. Bueno, ok. Entonces, ok. En la vuelta 36 y 37 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Ahí está. En la vuelta 38 voy a tejer un punto bajo, una disminución, seis veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 38 vamos a cambiar a color carne. Disculpen el ruido, es mi latosa perrita que anda revolcándose atrás de mí. Ok, vamos a tejer. <laughs> Seis disminuciones. Ok, ahí está. Va, va una. <laughs> dos. Siento feo decirle que deje de hacerlo, pero es que como le acabo de quitar su chamarra hace eso. Van tres. Cuatro. Cinco. Y seis ok y cierro la vuelta y ya quedó el cuellito ok ahora vamos a comenzar la cabeza en la vuelta 40 vamos a hacer un aumento en cada punto son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos. Ya estamos comenzando la cabeza. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 41 voy a tejer un punto bajo, un aumento. Seis veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 42 voy a hacer dos puntos bajos un aumento seis veces y me va a dar un total de 24 puntos, lo tejo y regreso, ok en la vuelta 43 voy a hacer tres puntos bajos dos tres y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Vuelta 44. 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. seis veces y nos va a dar un total de 36 puntos. 3, 4 y el aumento, ok. Lo tejo y regreso. Vuelta 45 a las 53. Vamos a tejer punto por punto. Dejen marco porque se me olvida. De la 43, no, espérenme. Desde el, de la 45 a las 53, punto por punto, son. 36 puntos bajos en cada vuelta. Subo con una cadena. Cierro con un punto deslizado. Ok. Entonces lo tejo y regreso. Sale. En la vuelta 54 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3. 3, 4 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Los tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 55 vamos a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Seis veces y me va a dar un total de 24 puntos. 3 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2, 3 y la disminución. En la vuelta 56. Introduje el palito. Ahí se ve. Para el sostén de la cabeza si es para un bebé o un, o un niño pequeño por favor no les pongan nada ok porque es peligroso ok hago dos puntos bajos una disminución seis veces dos y la disminución y me va a dar un total de 18 puntos lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 57. Voy a tejer un punto bajo, una disminución. Seis veces. Y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución ok en la vuelta 58 es la última vamos a hacer puras disminuciones son seis disminuciones las termino remato y vamos a coser el centro ok entonces ahí, 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 ahí. ahí está ahí entonces lo termino y regreso. Ok, vean, ya quedó. La muñequita mide más o menos. Ahí está. Son 20. 27 centímetros más o menos. Entonces, vamos a hacer su faldita, que es en tono azul. Vamos a hacer esto. La volteo y con las patitas hacia el frente mío voy a hacer una orejita. Una cadena sin soltar las puntas y queda así. Ok. Y en la parte del medio voy, clavo en la cadenita que dejé. En la vuelta veinticinco y veintiséis. Entonces hago una cadena, y aquí mismo hago un punto bajo, Ay, espérenme, ok. Y hago una vuelta punto por punto. Eh, jalando la, cade la cadenita que había dejado suelta. Ahí está. Entonces, la tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, ya quedó. Ahora, aquí, según yo, la faldita está muy amplia entonces voy a tratar de hacer la segunda vuelta un aumento en cada punto no bueno un punto un aumento sale entonces tejo un punto bajo un aumento por toda la vuelta lo tejo y regreso ok En la vuelta 3 voy a hacer dos puntos bajos, 1, 2 y un aumento lo tejo por toda la vuelta y regreso, dos puntos bajos, un aumento y regreso, ok en la vuelta 4 voy a hacer. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Voy a ver si también la, la vuelta 5 la voy a hacer así, punto por punto. Y veo si. O oh, bueno, ok, 4 a las 6 va a ser punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. De la vuelta 4 a las 6, punto por punto. Ok, vean, ya quedó. Y entonces, ahora. El cuellito. El cuellito. Ah, la faldita le hice hasta la vuelta 5. Le pueden hacer hasta las 6, pero me gustó más hasta las 5. Lo voy a marcar en el video, no se preocupen. Entonces, el cuellito. Voy a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veamos. 10 puntos 10 cadenas más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena 10 puntos bajos. 3 4 5 6 Espérame. 6 7. Ok, vean, ya quedó. Y entonces, ahora, el cuellito. El cuellito. Ah, la faldita le hice hasta la vuelta 5. Le pueden hacer hasta las 6, pero me gustó más hasta las 5. Lo voy a marcar en el video, no se preocupen. Entonces, el cuellito. Voy a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veamos. 10 cadenas más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena 10 puntos bajos. Ok, ya quedaron los 10 puntos bajos. De la vuelta 2, bueno, giro el tejido, subo con una cadena y de la vuelta 2 a las 5 voy a tejer punto por punto. 10 puntos bajos, sigo tejiendo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 6, giro el tejido, subo con una cadena y tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Giro el tejido y, su y subo con una cadena. Hago una disminución y tejo 1, 2, 3 puntos bajos. Giro el tejido, subo, dejo dos puntos bajos y una disminución. Giro el tejido, subo con en la vuelta 9, giro el tejido y dejo Si ¿sí es 9, a ver, espérame, 5, 6, 7, no, 8. Tejo una disminución. Un punto bajo. Giro el tejido y en la vuelta 9 voy a hacer una disminución. Y vuelvo a girar. Subo y tejo un punto bajo. Giro, subo un punto bajo. Así hasta la vuelta 13. 10, 11. 12, 13. Vamos a hacerlo hasta la 15. Subo cadena y un punto bajo. Giro, subo cadena y un punto bajo. Y ya quedó. Entonces, voy a rematar. Ok. Y vamos a medir. Vean, ok. Entonces, del otro lado vamos a hacer lo mismo, pero los disminuciones tienen que quedar aquí en medio. Entonces, vamos a hacer una orejita, que es una cadena sin este. Ahí quedó muy acá. Una cadena sin soltar las puntas, jalo y aprieto. ¿Ok? Y entonces clavo aquí y entonces empiezo con una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Luego hago cuatro puntos bajos más. Dos, tres, cuatro y cinco. Giro el tejido. Subo con una cadena y hago una disminución y hago tres puntos bajos. Uno, dos y tres. Giro el tejido. Subo con una cadena y hago uno. Dos puntos bajos, una disminución. Giro el tejido. Subo la cadena. Hago una disminución, un punto bajo. Giro el tejido y subo y hago un, una disminución. Entonces, giro el tejido y esta es la vuelta 10. Entonces es 1, 2, vuelvo a girar, 3, Vuelvo a girar. Cuatro. Vuelvo a girar. Y cinco. Y remato. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Entonces, escondo las este. Esto. Las puntitas, entonces primero coso bueno el vano o lo que quieran y, y, y empiezo a ensartar y así es más fácil. Vean, ya quedó entonces. Corto y hago lo mismo aquí. Clavo. Y en salto, y ya quedó. Luego hago lo mismo con el otro lado, ok. Lo hago y regreso, ok. Vamos a hacer esto: las dos puntitas las voy a dejar así y voy a amarrar con un listón rojo a ver si me sale pueden coserlas pero a ver si si me funciona y entonces hago un moñito Espérenme. ahí está hago un moño, Si pueden con un estambre más grueso es mucho mejor. ¿Ok? Ahí está. Que no me está gustando cómo se ve. Ahí está. Ahí. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Y aquí voy a pegarle el botón amarillo. ¿Sí? Lo pego con silicón frío. Aquí. Ahí está. Y pego el botoncito amarillo. Ok. Atrás le pegué también otro moño. Y aquí atrás voy a pegar esta parte. Tantito. Para que no se esté moviendo. Ok. Así. Un poquito más arriba. Ahí. Y le pegué con otro listón más grueso acá atrás. ¿Vean? ¿Ok? Luego, mmm, ¿qué más falta? Vamos a hacer las orejas. No es cierto. Bueno, sí, voy a hacer la oreja. Esto lo hago a un lado y dejo que se seque. Y entonces, tomo el estambre de carne y vamos a hacer. Un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda son seis puntos bajos: dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y remato. Dejo estambre para unirlo. Y ya quedó. al este. Y ya quedaron las dos orejitas. Miren. ¿Ok? Entonces ya quedaron las dos orejas. Luego, vamos a hacer el cabello. El cabello lo voy a hacer con tono amarillo. Voy a hacer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena, tejo seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cierro la vuelta con el punto deslizado. Luego en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a tejer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento, seis veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a tejer dos puntos bajos, un aumento, seis veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de, a ver, 2, 4, 5, de 30 puntos. Sí, 30 puntos. 3 y el aumento. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer de las 7 a la que será 12 vamos a tejer punto por punto a ver espérenme dejen ver si sí, si sí, sí, funciona. Pues sí, creo que sí. Entonces, de la 7 a la 12, punto por punto, son 36 puntos bajos. A ver. Ahí está. Es que yo lo marco porque siempre me pierdo. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé pero le agregué dos vueltas más Ok entonces sería dos vueltas más y quedamos en la vuelta 14 en la vuelta 15 voy a hacer 2 3 4 5 6 cadenas y a partir de la segunda cadena voy a tejer puntos bajos son cinco puntos bajos Ok y entonces ya los tejí y me voy al siguiente punto bajo. Hago un punto bajo y hago dos, tres, cuatro, cinco, seis y otra vez cinco puntos bajos. Y así voy a hacerlo ocho veces. O sea, en total tiene que dar ocho veces. Entonces lo tejo. Aquí está el último punto bajo. Y me voy al que sigue. Hago el punto bajo y otra vez, seis cadenas y así. Lo hago ocho veces y regreso. Ok, vean, ya quedaron. Y entonces, no lo he pegado todavía. Porque lleva aquí una como coronita. Entonces, y corté tiras de... A ver, 20. De 40 centímetros. ¿Ok? Y entonces, corté 20 tiras de 40 centímetros para las coletas. Y hago esto. En la punta voy a hacer esto, como un nudo, para que quede el moloquito que se está formando. Ahí está. Entonces, hago esto en las dos puntas. Vean. Y entonces queda así. Voy a pasar la aguja por aquí y lo voy a pegar aquí. ¿Sí? Entonces, pero primero antes de pegar el cabellito, voy a hacer la V y vamos a agarrar el color amarillo. Algo importante que se me olvidó. Esto es 10 tiras y 10 tiras. Y lo parto a la mitad y así lo hago como lo enseñé. Ahora, para hacer la V, voy a necesitar. 2, 4, 6. A ver, espérenme. 2, 4, 6, 8, 10, 11, cadenitas. A partir de la segunda cadena voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, Cuatro, y aquí hago una disminución vean y luego tejo cuatro puntos bajos 1 2 3 y 4 ok y vamos a rematar Así, y entonces puedo hacer un amarre aquí, no hay problema, porque esto va a quedar oculto. Entonces, ya quedó. Ahora voy a cortar el excedente y vamos a hacer esto. Vean, aquí queda la, la coronita. Vean. Así, entonces vamos a pegarla con silicón líquido. Ay. Y lleva aquí en el centro un, un diamantito rojo. Entonces lo pego. Ahí está. Y luego voy a pegar esto. Y lo centro. Ay. Ahí está. Luego. Ahí está. Voy a pegar la orilla del estambre. Del estambre. Ándale, pues. No, del cabello. Entonces, hago esto. entonces lo pego y pego en la parte de atrás. Ahí está. Ok. ahora el flequito va hacia abajo así. Así. y qué vamos a hacer voy a cortar un pedacito de estambre amarillo y lo voy a hilvanar entonces hago el nudo Hay algo importante se acuerdan que les dije que este que íbamos a usar ojitos azules pues que los voy midiendo No, no le, no le quedaban Entonces nada más tengo de este tamaño En color negro Pero si ustedes los pueden conseguir En color azul, sería fabuloso Y necesito Este, este, este tamaño de, de ojito El tamaño del ojito Ay, espérenme Es de Un centímetro Vean de diámetro. Es un centímetro de diámetro el ojito que voy a usar, el botón. Entonces, ahora, ya tengo la aguja y voy a pasar por la mitad del, del estambre. Y la voy a centrar. Pero me dejen, veo la foto. Ok. Y lo voy a pegar aquí arriba. Entonces, a ver, va a ir muy acá arriba. Eso sí, háganlo al tanteo. Y luego vuelvo a pasar por el centro. Y así pego la otra, ¿ok? Ahí está, espérenme. Y así le hago y entonces vuelvo a atravesar y así hasta que agarre un tam, este que la sientan que está fuerte para sostenerse, entonces lo pego el otro lado igual, remato. Vean, voy a rematar y listo. Lo clavo y lo mando para otro lado. vean, okay, y aquí voy a pegarle un este, un botón rojo aquí, aquí, sí, entonces lo hago y regreso, ok vamos a ver, las orejitas las pegué Terminando el cabellito y que fueran a la mitad del cuerpo. Y le pegué lo, Le cosí los aretitos. Los ojos. Los ojos van en la vuelta. Espérenme. A ver. Color carne: 39. Es la 39, 40, 42, 44, 46, 48. Entre la 49 y 50. Pegué los ojitos, hice las cejitas y entonces vamos a hacer la nariz. En la nariz voy a hacer esto. Voy a agarrar la mitad del tejido. Aquí es. Entonces... Voy a hacer dos líneas horizontales. Así va una. Y dos. Y voy a rodearlas de arriba hacia abajo con el estambre. Así. Paso la aguja y hasta que lo llene. Hasta que llene las dos hileras. Completamente. Ahí está. Voy recorriendo. Ahí. Ay, perdón. Las moví. Y. A ver. Y entonces. Voy a rematar. Ay. Ok. Y entonces clavo y lo mando a otro lado. No jalen mucho para que quede la naricita. Vean. Y entonces ya quedó. Le pinté chapitas y ya quedó. Ok. Ok, ya quedó. La muñequita mide 27 a 28 centímetros de alto, más o menos. Espero que les haya gustado. Es otro tipo de muñequita que hago. Vean los detalles. Le puse los aretes, las piedritas en, en las coletas. También son joya de aquí del moñito. Y vean en la parte de atrás. Ay, ahí está. Vean, tiene su moño grande y ya quedó. Espero que les haya gustado este tutorial. Compartan, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente tutorial. Felices tejidos. Bye.